graciosas que te han hecho sobre Candy y yo? Primero, si pica con la cola. No sé de dónde es. La veo como puntiaguda la cola, sí. Puede ser por eso que se vea. Pero, así. Y lo peor de la historia es que tienen conocidos que lo picaron en la cola y casi se mueren. Ah, sí. Una vez me preguntaron que si era satánico. ¿Que quería satánica? Que si yo era satánico, porque tenía serpiente. Okay. No sé qué tiene que ver eso con tener serpiente. Una vez hace como 2 años, yo estudio biología, me llevo de gira como 3 días, a San Lorenzo, recuerdo. Y cuando volví, por ley, si tienes otro tipo de animales, debes limpiar los otros animales primero antes de limpiar las serpientes, porque su mundo se basa en olores. Por eso ven que saca siempre la lengua. Y tienen pésima visión. Entonces, yo llegué y Canita era un perro acrílico grande. Y recuerdo que se había destacado una esquina derecha. Entonces yo miré, es chuzo. Bueno, o sea, limpié a todos los animales, los dragones, los geckos, los quincos, las otras serpientes, antes de limpiar a Candy. Candy estaba enrollada en una esquina y el popó estaba en la otra. Levanto la tapa, cuando meto la mano, ella se me acerca. Y como yo de por sí le solía hacer así, le hago y le acerca la mano para quitarle la cara para poder limpiar. Cuando mi mano iba llegando, solo vi cuando me agarró, o sea, yo estaba agachado. Me agarró y yo no, grité, no dije nada, me le quedé mirando y obviamente el peso, la serpiente grande, yo digo, seguir con mi cámara lenta. O sea, se levantó, me tocó el primer pedazo del cuerpo y se enrolló súper rápido. O sea, la cabeza me quedó aquí, agarra, y el cuerpo enrollado. Tenía 2 metros y medio, me llevamos como todo hasta aquí. Y ahí fue cuando hice ¡ah! Cuando miré para el lado, tenía mi papá al lado mío. Y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces tenía, obviamente, una culebra en la mano, toda enrollada. Y ya empezó a... O sea, toda la culebra manchada y ya empezaba a gotear. Fue instantáneo. Me abrió, o sea, me agarró estos 3 dedos. Y este dedo me lo abrió acá, porque cuando metió, y este nos dice hacia atrás como una sierra. O sea, cuando agarró se trabó y el cuerpo presionó y me reventó, me abrió la cola. Yo había escuchado que podía echarle agua caliente o volarle la cola, pero mientras que calentaban agua y yo con la mano sangrando, yo me puse a llorar o no, o sea, me quedé tranquilo por estar ahí papá al lado, no quería ponerlo nervioso. ¿Cómo te la quitaron? ¿Con agua caliente? No, al final le doblé la agua y en verdad flojó un poco, y entonces cuando aflojó yo le iba para que le agarraba la cabeza. Vale, agarró la cabeza y entonces tienes que soltarla hacia adelante después que los dientes se destraban. Soltó y me la ayudó a quitarme. ¿Y después de eso no te ha dado miedo tenerla así? No, en verdad yo me echo la culpa a mí porque yo sabía que eso no debía ser. Que primero si le iba a tocar después tenía que darme la agua a las manos. Por los olores la confundieron, porque en verdad no fue una mordida, ¿sabes? Cuando son mordidas aquí ya tiran y sueltan. Ya me agarró, me mordió y se enrolló. Y me estaba apretando como si mi mano fuera una presa. Entonces, en verdad no creo que sea culpa de ella.